Seguimos en Noticias al Punto por Luna TV. Gracias por continuar con nosotros. Diputados de oposición han exhortado al también su colega Miguel Gutiérrez, diputado por la provincia de Santiago del Partido Revolucionario Moderno, a que se defienda de las acusaciones, que no se quede callado de las acusaciones de narcotráfico que les implica el gobierno de Estados Unidos y las autoridades de ese país de Norteamérica. Luego de que fuera ya indicado como alguien que está totalmente adecuado para seguir ejerciendo su defensa y seguir en el juicio. Los congresistas agregaron que su colega le reviste la presunción de inocencia y por lo tanto debe esperarse una sentencia irrevocablemente juzgada para que la Cámara Baja se tome la decisión en torno a su curul. Bueno, el caso de ese legislador parece como una telenovela o una película, un patrón de una película. Yo entiendo que ese congresista lo que tiene es que hablar, que hablar, que decir la verdad y no pagar por nadie. O sea, cada quien es responsable de sus hechos. Pero él una vez se decía que tenía problemas mentales y resulta que ahora se sanó. O sea, por eso que yo digo que parece una película. De manera que nosotros le invitamos a que él hable, que diga la verdad y que no pague por hechos de la misión que se creó para determinar la suerte del honorable diputado Gutiérrez, pues durmió el sueño eterno, como le estoy diciendo. Eso también quedó en el limbo. Pero qué bueno que ahora los Estados Unidos podrán juzgar a esta persona y podrá decir la verdad de a quién le aportó dinero en la campaña pasada y qué fue lo que él hizo en la campaña pasada por algún partido al que él estuvo involucrado. Debe hablar porque se supone que va a ser juzgado y la idea es que en un tribunal él va a decir todo lo que le pregunta. Esta información es importante porque permite que no solamente la República Dominicana, el Congreso, que ha sido afectado su imagen con este tema, sino también las agencias norteamericanas que han estado buscando información, puedan terminar este proceso como manda la Constitución y las leyes. Sobre todo que estamos en este momento donde el Partido Revolucionario Moderno ha mandado un listado para que agencias extranjeras, violando la normativa norteamericana, no estamos dominicana, no estamos opuestos a eso, pero sí ha enviado el listado, donde entendemos que tanto de los aspirantes y de los actuales, muchos de ellos no pasarán la prueba. Y es un momento en el cual ellos se han desligado de su responsabilidad de poner filtros a los aspirantes a posiciones electivas y lo han delegado en un poder extranjero. Yo creo que esta información pudiera llevar tranquilidad para la República Dominicana, pero intranquilidad para muchos. Se recuerda que Miguel Gutiérrez, el diputado con más votación en la provincia de Santiago, fue detenido en mayo del 2021 en el Aeropuerto Internacional de Miami y fue declarado en un momento por el tribunal de esa ciudad de Estados Unidos como incompetente por problemas de salud mental. También estaba vigilado por intención de posible suicidio, pero ahora ha sido declarado como competente para llevar el juicio. Mientras tanto, el caso y su curul está, como decía el colega, su colega diputado, está en el limbo. En otra información, la defensa del exministro de la República Dominicana, Donald Guerrero, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, denunció el retraso injustificado de la Cámara de Cuentas para publicar la auditoría realizada en los últimos 2 años de la gestión de su cliente cuando era el ministro de Hacienda, a pesar de haberle notificado un informe ya final el 19 de octubre del año 2022. Bueno, va a estar bastante difícil, ya que sabemos el proceso en el que está la Cámara de Cuentas en estos momentos. Ahí están buscando una salida, pero creo que declararlo no era lo más favorable. Debían quedarse así tranquilitos y esperar que pasara el tiempo. Y bien, ya la legislatura actual, la legislatura ordinaria de este año, en este momento vence ya en el día de hoy. Por lo que
hay muchos temas que se quedaron sin aprobar, sobre todo el Código Penal Dominicano, las modificaciones de la Ley de Hidrocarburos, que esa no, no se espera que vaya a pasar ahora, tampoco la de Seguridad Social, la Ley del Agua, la que crea entonces a la vez la figura del referéndum, entre otros proyectos. Sin embargo, se entiende que el presidente de la República va a solicitar que sea extendida esta legislatura como lo hizo anteriormente, por lo que algunos entienden que estos proyectos quizás de todos modos no pasarían con esta extensión solicitada por el presidente Luis Abinader. En ese sentido, dijimos que íbamos a hacer una consulta con la Comisión Coordinadora para que en la extraordinaria determinamos un día a la semana que íbamos a celebrar la sesión del pleno. El día que la Comisión Coordinadora consensuó es los miércoles. Entonces, nos diríamos miércoles a las 11 de la mañana y así trabajamos los temas pendientes que sean de interés. Hay un inconvenientito y es que ya nosotros teníamos previsto la rendición de cuentas para este próximo miércoles que contaremos a 2 de agosto. Y entonces lo que haríamos, así se lo participé a los distinguidos miembros de la Comisión Coordinadora y ahora a ustedes, es que convocaríamos una sesión breve para el martes, brevita, no es una cosa de otro mundo, porque hay varios proyectos que se van a reproducir y por lo que se van a producir la convocatoria, que a su vez nosotros tendríamos que remitirlo a estudio de la comisión para que lo terminen de trabajar y ver la pertinencia o no de lo que el pleno lo pueda conocer. En ese sentido, entonces, eso significa que la convocatoria de la próxima semana sería, si se convoca a la legislatura extraordinaria, sería el martes. Pero reitero, una sesión corta, breve. Y el miércoles, la rendición de cuentas a la que están invitados los señores legisladores, obviamente nuestros distinguidos amigos que cubren la fuente del Congreso Nacional, que también le estamos mirando la invitación, así como hay importantes invitados de fuera de la Cámara de los diferentes. Y hablando del Congreso y de las leyes, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Carlos Echavarría, depositó en el día de hoy un proyecto de ley ante la Secretaría General de Legislativa de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley a través del que se busca eliminar el impuesto para la adquisición de la primera vivienda de los dominicanos, obviamente viviendas de bajo costo. Con esta pieza legislativa, el congresista propone que le sea quitado este impuesto de manera inmediata, cuyo costo sea inferior de 7 millones de pesos. Hoy estamos depositando un proyecto de ley, la cual estamos solicitando a los honorables diputados y a los honorables senadores que la primera vivienda de esos recursos no pague impuestos de transferencia. Ya que con ese impuesto, usted sabe que la gente que compra su vivienda, su esfuerzo para comprar una vivienda, tiene que ir a los bancos a coger préstamo y también tiene que coger el préstamo para esa transferencia. Y como dice el artículo 59, el Estado Dominicano tiene que garantizar a cada dominicano su derecho para que tenga una vivienda digna para que pueda vivir en paz. Hasta 7 millones, porque de ahí para allá serían los ricos que pueden comprar una casa más de ahí. Entonces estamos solicitando que se
se le quite ese impuesto de transferencia hasta 7 millones de pesos. Solo a la que sean para vivienda, no para comercio, ni para locales, para industria, nada de eso. Definitivamente esto sería una muy buena proposición y entendemos que debería ser acogida. Inclusive, no 7 millones, entendemos que una vivienda está menos de todavía menos de 10 millones en este momento no debería tener estos impuestos para poder adquirir esa primera vivienda, los préstamos que se adquieren y bueno, hay muchos impuestos que el dominicano paga. O sea que debería ser aún un poquito mayor. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, solicitó en el día de hoy que se realice una revisión de la resolución que impide la participación de la diáspora en las primarias internas o en la verificación, en las encuestas que se han de realizar para elegir los candidatos dentro de esa organización política oficialista. Él entiende que esto debe modificarse para unir a los dominicanos que están en el extranjero con ese partido. En los partidos se pueda votar por la candidatura a lo presidencial en el exterior. Una decisión conculcadora de derechos fundamentales que fundamentada en una información que la acepto pero no la creo, y voy a explicar por qué no la creo, estableció de que las autoridades locales en materia electoral le habían solicitado tanto a los países como a las jurisdicciones del lugar el hecho de que no existía la autorización para el uso de esos espacios físicos, de esas locaciones. Resulta extraño y contraproducente que todos los países donde los dominicanos podían votar en las primarias digan que no. Imagínense que las autoridades de Curazao coincidieron con la de Milán, la de Nueva York coincidieron con la Alemania. Es una cosa irracional porque en el marco de la pandemia esas autoridades permitieron el uso de esos locales. Y en el caso específico tengo la autorización de decirlo, porque yo me comuniqué con Adriano Espaillat, congresista de origen dominicano, y me dijo la poca credibilidad de la argumentación oficial y la disposición de él, al igual que lo hizo en tiempos de pandemia, de utilizar su condición de congresista para viabilizar que el 1 de octubre los dominicanos de la diáspora voten en la convención. Tan elemental como esta. Hay demasiada jurisprudencia y precedentes que impiden la conculcación de un derecho fundamental, que son los votos. Nueva York, España, Curazao, Aruba. Pónganse a pensar que la Junta Central Electoral ha proyectado 1.200.000 personas para votar en el 24. ¿Y cómo es posible que el esfuerzo de la Junta para votar en el 24 se limite solo al ámbito de las candidaturas nacionales cuando se excluye el derecho de los dominicanos en el exterior? A. Son buenos para colocar 10.000 millones de dólares en la economía, pero son malísimos y son tratados lamentablemente como ciudadanos de segunda categoría para ejercer el derecho al voto. A mí me apena que esta junta, integrada por gente de una hoja de vida fuera de discusión, esgrime ese argumento. Y evidentemente lamento que mi partido, muy a pesar de haber enviado la carta, no diga ni una palabra cuando hace más de 4 días que la Junta Central Electoral emitió una resolución draconiana y conculcadora de derechos fundamentales. Hago este anuncio porque estamos solicitando una revisión institucional. Pero todo el mundo sabe que yo llego hasta las últimas consecuencias. O sea, si la Junta reiterar esa decisión incompatible con la cultura democrática, reitero que solo para la convención del PRM va a impedir que 350 mil personas con derecho a votar voten. Denuncian corrupción en el hospital Antonio Musa en San Pedro de Macorís.
La diputada por esa provincia, Hilary Peguero, presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados, la opinión pública y los medios de comunicación, en la cual solicita una investigación formal ante presuntos actos de corrupción e irregulares en el Hospital Antonio Musa. La legisladora denunció que pese a que el doctor Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, haber llegado a un acuerdo con la filial del Colegio Médico Dominicano en San Pedro de Macorís, el Hospital Antonio Musa, sigue presentando graves problemas de infraestructura y gestión administrativa. La diputada Peguero resaltó que ese hospital presenta alarmantes signos de insalubridad, también a pesar de que posee una nómina de 119 conserjes y personal de limpieza. Los médicos y pacientes reportan que menos de 20 asisten de manera regular. Oiga bien, 119, pero ella asegura que menos de 20, según lo que le comentan, asisten de manera regular a su trabajo. Esta situación ha generado niveles de insalubridad inhumanos para los pacientes petromacorizanos y de toda esa zona. Un hospital muy importante para la parte este y sureste de la República Dominicana. Atención a esta denuncia importante. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con más.